Señores. Buenas noches, tocadores. Marcelo, qué milagro, cabrón, que llegaste aquí con nosotros por fin. Fíjate que qué bonito, antes de empezar, chingo de banda esperando. Chingo. Un saludo a todos los tocadores de ahí. Jueves 18 de enero, el año se empieza a ir cual pedo en la mano. Un saludo a todos mis compañeros, amigos, toda la gente que nos está viendo. Un abrazo especial a Ernie, a Roy. Los del cumpleaños, estuvimos en una comida muy bonita con unos amigos muy queridos. A toda la banda de ahí, toda la banda. Estuvo chido. Pues bien, mandamos saludos. Hermano, ¿cómo te fue toda la semana? Platícame, ¿te fuiste al teatrito de la carcajada? La semana pasada me fue el trato de la carcajada, son brutalmente talentosos. Oye, ¿no surge hacerle una entrevista a Coca? No. Y a Jorge. Yo nunca había visto la tremenda corte, de verdad. Es buenísimo. Es pecado mortal no verlas. No, son virtuosos. Estaba a reventar, fue una obra muy padre. Hace mucho que no íbamos al teatro, Eugenio y yo. ¡Qué gran noche! Estuvo de poca madre, la neta. Les mandamos un abrazo a nuestras madrinas. Ellas fueron madrinas del programa. Sí, son Uva y Poma. Están fuera de serie, muchachos. Jorge y Ricardo, gracias. Los tenemos que invitar aquí a entrevistarlos como... Sí, como los de a pie. Como los de a pie que son. Oye, ¿y la obra? Fenomenal. Extraordinaria, güey. A ver, o sea... Pues, es igualito. ¿Tú te acuerdas de esa obra en el radio? Todos los días que mi papá nos llevaba el Queretano, güey, en las mañanas veníamos escuchando... ¡La tremenda corte! Nada más que ya les puse cara, güey. Pues solo ya les... Oye, hay un güey que la hace de español. Sí. Extraordinario, güey. Que siempre de banda a tres patines. Ese, pues la neta muy, muy cagado. Una maravilla. Oye, Vic. Nuestro invitado también se debe de acordar de la... Nuestro invitado es más grande. Ella es más grande, es más centrado en años, pero también... No, ya cumple 50 años este año. Le hicimos... Yo leí en octubre, me parece. Le hicimos su sueño realidad porque siempre me decía, oye, que tocándome ahí, oye, así como que me lo dejaba entrever. Sí. Y hoy como nos canceló, nuestro invitado original. Oye, no, vamos. Este güey fue nuestro plato de segunda mesa, güey. A lo mejor viene nuestro invitado. Estamos abiertos a todo, pero... Le llamó el güero y el güero, pues, al güero hay que atenderlo. Donde manda capitán. Víctor, hay que platicar de lo que hicimos el fin de semana, güey. Es que hablando precisamente del que nos dejó plantado... Pero no nos dejó plantado el domingo pasado. Tuvimos una gran experiencia en la hermana República de Cadereyta. Bendigo, cabrón. Fuimos invitados. No fuimos invitados. Marcelo fue de pedinche. No, a ver. Fuimos invitados por nuestro gran amigo Miguel Martínez a Cadereyta a tener una experiencia diferente. Sky Drive. Y de repente, pues me ponen ahí. Un saludo a todos ellos. Fuimos a aventarnos en paracaídas. Nos advirtieron, cuidado con lo que traen puesto. Estaba de poca madre. Antes de saber una cosa, íbamos con la intención de saltar los dos, pero a mí por un tema de física y de obesidad, me dijeron que todavía no. Me dijo, ¿sabes qué? Está muy bien, está soldado, está muy fuerte. Ahí voy subiendo. Pero no pude, cabrón, no pude. Nada más pude volar la avioneta con ellos. No sé qué se sienta más feo,
cuando vas subiendo, que sabes que te vas ya al vacío, una y que te subes gran... a las piernas y rodillas de un desconocido. Oye, además que la banda no sabe que esto lo tenemos en Querétaro. A una hora de aquí, mira, hay una déjame serie... te cuento nada Ajá. más. Te dicen, échate para atrás, porque si no te echas para atrás, te puedes pegar en la cabeza, imagínate que desmayes. Y luego este mendigo chaparro dice, vámonos, veme, güey. Está de poca madre, ve. Y se da vuelta el hijo de la chingada. Hijo de Dios. Era como tus pedas, Víctor, así traes la adrenalina. No, así. Así traes la adrenalina. Todos mis miedos los saqué por ahí, por allá y por acullá. Y ve nomás. Oye, ya me di cuenta que estoy en un cachete porque ve cómo se me hizo. ¿Te hiciste la operación así? No, mamá. Oye, ahí ya. No, mira, ahí sí ya se ve la edad. Ve cómo guajolotea, guajolotea. Bueno, güey, vas a 5 kilómetros de altura y a 200 kilómetros por hora. Voy bajando sí, no. 200 kilómetros por hora, ve, ya ni me veo. No, no, y además, a la hora que ya se abre el paracaídas, pinche remanso. Ahí es otro jalón. Ya vemos cómo se engancha, Víctor, cómo se vuelve, o sea, una seguridad brutal a las alturas, cabrón, ¿eh? Mira nomás, mira nomás ahí ya. Ya se estoy filmando yo, güey. Sí, con las dos manos, con la otra mano, no sé qué quieres agarrar, güey. No sé por qué quieres. Estás listo para agarrar algo, güey. Pero ahí ve nomás, ya, o sea, platicando, ¿no? ¿Qué dice el güey? Es un rey, mi güey. No mames, qué eficacia, qué eficiencia, cabrón, ¿eh? No mames. Oye, mi Vic, bueno, entonces, ¿lo recomiendas o no? Altamente recomiendo. Fíjense que antes de todo leímos ahí como cuántas personas pueden perecer en eso y es 0.04 de cada 100,000. El porcentaje es casi nulo de la gente que muere en paracaidismo. De parte es más fácil la madre en el snowboard y en el esquí. No mames, en la regadera, güey. En la regadera. En el coche. Oye, y lo más bonito es que está aquí en Querétaro. De verdad, es una actividad brutal que está a menos de... A una hora está a una de aquí. Hora, Skydive. Esa bajadita está cabrona porque empieza a darte la vuelta. Sí. Aeródromo de Cadereyta. Skydive. Y después son dos empresas ahí. Hay otra que se llama Elite. Sí. Los chavos de Elite hacen vuelos turísticos por lo que es el semidesierto. Puedes volar por Bernal y la parte de Cadereyta y los viñedos, o puedes irte hasta Frechenet y lo que es la presa. Te subes a Bernal y y gastas poco. Sí, ahí te veo, ahí te busco yo, Víctor. Te subes a Bernal y gastas poco. La verdad no es mucho el gasto. Sí, Bernal, gastaste más de lo que pensabas. A Bernal gastronómico. Gastaste más de lo que pensabas. Atrás, de atrás de tiempo te conozco, mi Víctor. Ahí en Bernal Gastronómico. Pásame a dejar al rato, güey. Ahí voy a bajar, mírenme. Mírenme. Oye, se ve que el chaparro ya hasta tiene los ojos como hasta perdidos en la nada, güey. El chaparro me viene bombeando, güey. Pero yo no tengo muy... Y luego, mira. Y luego me dijo, ¿sí a los pies? La leche le graba, el que puro, soy un macho. Con el de atrás, pagué con el pie. Atrás nos vemos. Aterricé con el pie, con el piedorrón. Oye, y el pinche piloto estaba loco, ¿eh? No, ese pinche chaparro. Una avioneta 206. Que... Oye, por ahí hay una foto, a ver si la tiene ahí mi querido productor checo. Para que vean la altura del enano, ¿cómo me pudo cargar, güey? Cargó 90 kilitos, ¿eh? No, venían amarrados, güey. Mientras el cetro embone, pues es como cuando los perros proceden, güey. Se traban los perros y ya nadie los zafa, güey. Vete a la chingada. Oiga. Y este mendigo, según él, no pudo, pero se me hace que le sacó. No, de verdad. Y tengo un reto personal. Ahorita una dieta como de Talía, de esas de pan y lechuga, güey. Digo, lechuga y agua. Pues es que sí, son antes, brother. Pero que sí me quiero aventar, ¿eh? Quedamos que en 3 semanas me voy a calar y vas a ver que voy a aventar. Yo era el más aventurero. Yo era el de la idea fue yo. Oye, Skydrive, amigos, muchas. Mira, ahí estamos con Miguelón antes de subir. Mira, qué chulada. Ahí te lo digamos. Mira nomás. Presidente, nomás. Muchas gracias. Oye, eres Miguelón, el único. Muchas gracias. Te digo, gracias por dejarnos plantado, cabrón. Aquí te estamos esperando. No, hombre, gran cuate, mi querido Miguel. Y de verdad, un gran entusiasta e impulsor del turismo, no solo en Cadereyta, sino en el estado. Miguel tiene mucha trayectoria turística. Oye, sí, mira, está bien el chaparro. Esa foto va para la sala de la casa de la tía Maruca, güey. Sí, están las bodas de todos, la foto de la boda de Mingo con Marianita y el chaparro que me ayudó, que saltó a quitarle los videos a mi niño. Y la foto de Mimonce con Derry, y ahí vamos a poner a Víctor, ¿eh? Oye, qué poca. Sí, madre. No, mi querido Miguelón no pudo venir. De verdad, es un gran amigo. Tenemos... Oye, qué chingón estás, Ivanzá, en Cadereyta. Ivanzá. Qué bonito está el pueblo. Nos invitaron a esquiar en agua y esa la tenemos para la siguiente semana. Oye, le ha ido de poca madre a Cadereyta, el municipio más grande del estado también, pero tiene... Mira, turísticamente tiene muchísimo... No lo puedes creer que sea eso aquí en Querétaro, en Cadereyta. Sí. Esa es la isla. Ahí hay un hotel precioso. Hay tres hoteles ahí. Pero ese a mí me tocó la primera vez que trabajé en la Secretaría de Turismo, hasta cargar. Ahí está el viñedo. De poca madre, nos fuimos un fin de semana con toda mi familia. Te estoy hablando de 2006. No sabes qué buen fin de semana, ¿eh? Sí. O sea, mira nomás. Mira nomás. No mames. Soberbio. Parece una película de Pedro Infante, cabrón, pero como de Bolivia. Oye, vale. Anota, sí.
Oye, fue presidente municipal como a los 15 años, güey. A los 22. Estaba leyendo que a los 22. Ha de haber sido los presidentes municipales más jóvenes. Fue antes era niño. Mariano Palacios, ¿a qué edad fue aquí? No, bueno, Mariano Palacios fue el primero en todo, de todo. Pero fue que a los 19, 20, 21. 20, sí, creo, ¿no? Sí, Miguelón era 20, 21 y luego ha sido diputado local, diputado federal. Digo, volvió a ser alcalde, la gente lo quiere mucho. Va a volver a ser, yo creo. Nos platicó una historia muy chistosa. Hay gente que cree. Ah, sí. O sea, que Miguel es el dueño de las avionetas. Y que Miguel manda las avionetas para espantar las nubes y que no llueva. Que no llueva. Eso es lo que cree la gente. Entonces, la gente eso es lo que cree y eso es el run de su oposición. Estaría poca madre que tengas una avioneta que haga llover y no llover, ¿no? No mames, digo, si te compras, si tienes por una avioneta, te vale madre si llueve o no, güey. ¿No? Pero qué ignorancia quien lo dijo. Pero bueno, entonces jugamos todo el tiempo con Miguel con ese tema de tus avionetas, muchas gracias. Pero de verdad nos trataron espectacular. Miguelón, estás obligado a venir. Oye, el vuelo del recorrido que echamos por allá arribita, muy bueno. Oye, y el pinche piloto, ya están listos y se aventó una madre, aventó como un susto, güey. A mí se me cortó la leche, cabrón. No mames, no, ¿eso que vuelas? No, tira o leche. Sea, nos íbamos a quedar sin presidente, nos íbamos a quedar sin bikini, cabrón, no. Imagínate a Querétaro sin mí, Mau. Yo creo que han de estar bien preocupados, güey. Sí, yo dije, no mames, oh, ¿y ahora qué vamos a hacer sin Víctor, güey? No, aparte, digo, yo alcancé a verlo, tú no, pero cuando me subí dije, se ve bien mal hasta Cadereyta sin mí cuando estaba ahí arriba. Se veía pobre Cadereyta sin mí. Mira, le decía, mira cómo se ve Cadereyta sin vos. Oye, tenemos a un gran, gran invitado. Tenemos a un gran termómetro, o sea, político, queretano. Ocupamos ver cómo vienen los chingadazos. Cómo lo ve alguien que ha estado inmerso desde Tanganito en el mundo de la política. No, desde Tanganito, gente. El papá, un viejo lobo de mar, un tótem en la política local. ¿No? Un extraordinario ser humano, una mente virtuosa. Y lo heredaron estos güeyes. Sí, porque también su hermano también tiene lo suyito, Ferruchón. Oye, a quien quiero mucho, te mando un saludo. Está chingón que te todavía ni pasas y ya te están güeyando. Pero bueno, estamos hablando de un güey al que queremos. Nuestro güey, es nuestro güey. Ustedes, por favor, me lo llaman bonito. Vamos si quieres bueno, algo que quieras agregar. No, mi Víctor, es tu programa. Oigan, adelante. Por cierto, me da mucha pena, pero el América ganó con el equipo C, cabrón. Yo creo que ya nos vamos a de visita a Tijuana. Ay, oye, nuestro invitado. Anda, oye, nuestro invitado tiene un palco en el Azteca. ¿Tú eres águila o puma? Nuestro invitado. Hermano es puma. Le voy al Real y Pontificio Club de la Universidad Nacional. ¿Qué despedicio de palco? Pues tienen un palco en el Azteca. Habrá que ir. Habrá que ir. Oigan, nos vamos a tener que ir a un comercial porque viene un invitado de lujo. Va a ser un gran colaborador de este espacio. Es una persona que sabe, huele, siente, percibe y adivina el tema de la política. No es nada improvisado y es a quien queremos mucho. Está con nosotros Mauricio Ortiz Proal. Váyanse a hacer pipí y a regresamos la merienda. Buen Mau. Gracias. La visión crítica de las cosas. Hacer una pausa para medir y para analizar todo aquello que de manera coyuntural se va presentando en nuestros días. Es un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis que pueden resultar positivos o negativos según la perspectiva de las personas. El acontecer de todos los días y los sucesos que se presentan a diario merecen ser analizados e investigados también. Yo soy Rafael Piña, periodista de pie. Me gusta observar las cosas y ser el transmisor con la sociedad y analizar de lo que está sucediendo todos los días en Querétaro. Soy Gerardo Muñoz. Me gusta el análisis y la investigación. Visión crítica. Somos más que análisis. Déjame, te saludo, déjanos, tocamos ahí. Noche de gala. Tocándote ahí. Tocándote Mauro ahí. Adorado. Boricua. Mauro Adorado, uno de los grandes, grandes seguidores de Tocándote ahí desde los... Desde no sabes, sí. A ver, los he caracterizado por mandar al menos 10 mensajes. O sea, siempre echándole porras a este par que mata poca.
a este presidente. Este dúo dinámico. Oye, de Ciudad Gótica, queretana. De Ciudad de Holanda. Ah, sí. Bonito. Oye, Mauro. Bienvenido. Déjenme mandar saludos, Mauro, porque claro, ya como... Sí. La banda. Gracias. La banda. Sofía Díaz, Kenny Álvarez, saludos. Euge, amor mío. Camilo de Drop. Robert, que nos acompañó y hasta brincó. Desde Cadereyta, en la capital del ajedrez, dice... Mi Lore, querida Lore García, millones de besos. Cadereyta es un sueño, mi Lore. Roberto Lomelí, saludos. Brincó Robert. Rose del Razo, saludos. ¿Cómo estás? Molo, Ale Muñoz Noval. Manuel Chapa. Sí, Rose del Razo. Tocándote ahí, muchachos, ¿eh? Sí. Arletita, la patrona, Sandra Álvarez. Primo Juan Cris, Sofía Díaz, también gran seguidora gran nuestra. Gran seguidora también. Monse, la tía Maruca no ha llegado. Ya le rolan. Ay, no la pelan. ¿Sabes qué? Esos güeyes son muy vulgares. ¿Sabes qué me gustó? ¿Sabes qué me gustó de mi invitado? Que dijo, ya traemos, o sea, ya se unió. Claro. ¿No viste cuando alguien tiene ese porte? ¿Viste cómo agarró el micrófono un cabrón con esas pinches tablas? Ya le dije, yo soy un pendejo, ya me voy. No. O sea, yo una seguridad bruta, Mau. Se acordó de cuando estaba en la cámara. Qué desperdicio de talento, imagínate, y acabando jugando padre en el pinche campanario, cabrón. Oye, hermano Mau. Dime, señor. Diputado federal, diputado local, secretario de gobierno. Dirigente estatal del PRI. Pues muy agradecido con la vida. ¿Regidor? Boris, sí, porque pues tuve la oportunidad de participar en el servicio público con distintas responsabilidades, con las limitaciones que tenemos todos y cada uno de nosotros, pero tratando de dar lo mejor de uno, tratando de abrevar en las experiencias, de hacer amigos, y ahora en otra etapa de mi vida, ya en el sector privado, tratando de impulsar una comercializadora con un par de amigos, y en paralelo participando en un despacho de consultoría política. Por eso cuando me invitaron a hablar de política y cosas peores, dije, vamos. Ayer les voy a platicar. Entramos, ¿eh? ¿Cómo surge la idea? Ayer Mau y yo tenemos una... Surge la idea porque no llegó el... Además de que es un plato de segunda mesa. Surge la idea. Ayer oye, ya me dejaron plantado, vente. Mau, si no seas mamón, ya no va a venir el invitado. Tardó 14 segundos en decirme que sí, mandar fotos, mandarse plaza y pedir la ubicación. Es correcto. No, ayer estuvimos platicando de cómo veíamos el entorno desde lo particular a lo nacional y creo que el replicarlo en este foro valdría muchísimo la pena, güey. Digo, porque además eres una persona que al día de hoy creo que tiene una visión muy imparcial. Gracias. Muy imparcial, que eres muy real, que no eres tan sensacionalista como algunos otros. Y creo que el que nos vayas acompañando nos va a enriquecer a los que no sabemos tanto y a los que están, pues ahora sí que deseosos de acompañarnos durante esta hora cada semana, ¿no? Listo. Oye, pero antes de comernos este pollito... Si no son putazos, güey. Si nada más hablaré, güey. Pinche Víctor, me cae que tú quedaste bien este mal, güey. Este platillo que nos vamos a exquisitar con el tema. Sí. Fíjate que, pues obviamente, que Mauro, la pregunta que le queríamos es si quiere colaborar con nosotros una vez al mes. Sí. ¿No? Sí, claro. A venir aquí a medir el tema político. Me encanta el formato, me encanta ver la gente que lo sigue. Creo que este tipo de formatos invitan a la gente a que podamos en un ambiente relajado, tranquilo y buena onda, platicar un rato con cierta seriedad de algunos temas. Pues y es lo que tenemos que hacer. Y es política para la gente de a pie, güey. Digo, para los que no nos dedicamos a eso, para los que para lo que no nos queremos dedicar a eso, o sea... Para los que no nos gusta. Para los que nos gusta, para los que no gusta, para los que ya no les gustó que nos gustara. O sea, pero aquí hay algo, mi madre, fíjate que... ¿Quién y por qué, que la gente que nos está viendo sepa, quién y por qué, quién es Mauricio y por qué está aquí Mauricio? Además de los diferentes cargos, pues la familia también se ha dedicado mucho a este tema. Tu papá, un gran político, un gran personaje. No me gusta, hermano, juicios de mi padre porque son totalmente subjetivos y a mucha honra, ¿no? No, bueno, pero además... Tengo el privilegio de vivir en una casa funcional y de haber contado siempre, hasta el día de hoy todavía, con el apoyo incondicional de mi padre, de mi madre, que me sobrevivan. Y bueno, pues uno como hijo y pasa el tiempo sobre todo, pues ve, idealizas a los padres, ¿no? ¿Cómo te empieza a gustar la política, la economía? Porque también te gusta el tema económico. Pues mira, la política me gustó desde chiquillo, Víctor, porque eran los espacios o los momentos en los que yo podía eventualmente tener alguna relación más íntima con mi padre. Ok. Porque él se dedicaba mucho al trabajo y empecé yo a acompañarlo. Y entonces se dio una cosa de manera muy natural, como seguramente pues, a muchos les puede pasar cuando su padre es doctor
o arquitecto, o ingeniero, o tiene obras, o tiene un negocio, ¿no? El ejemplo arrastra, el ejemplo arrastra. Y bueno, ya después, en una decisión personal, decidí dedicarme al servicio público, reitero, con muchas experiencias muy valiosas, muy significativas para mí. ¿Cuál es lo mejor? ¿Cuál te gustó más? Mira, híjole, a mí la parte partidista me gustó mucho. ¿Y la parte administrativa también, pero la parte partidista más. Oye, ¿y te tocó conocer a los grandes, grandes de la política nacional contemporánea, güey? Pues anduvimos, sí. No, bueno, digo, les tocó conocer a gente de esos... Mira, viajamos por todo el país. Yo, gracias en este caso al PRI, tuve la oportunidad de conocer una buena parte de México. Y mientras más conocía, me daba cuenta que menos conocía. Y la diversidad y la complejidad de un país tan, tan amplio, ¿me entiendes? Complejo. Como el nuestro, ¿sí? Muy diferente, con culturas dentro muy distintas, con gente que tiene cosmovisiones muy, muy diferentes. ¿Con Vicente Fox trabajaste? Trabajé unos meses, fíjate, con Alfonso Durazo en la presidencia de la República. ¿Con Alfonso Durazo? En el área de correspondencia, sí. Me acuerdo mucho. Sí, es correcto. Sí, estuve ahí prácticamente 6 meses. El licenciado Durazo me hizo favor de darme empleo. Y después salí de ahí ya. Y bueno, me emboleté con Roberto Madrazo, con quien también tendré yo siempre una gratitud muy, muy amplia, que me invitó a formar parte de su equipo buscando la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, que eventualmente ganó. ¿Tú le hiciste el recorrido del maratón a Roberto? No, a ver, la gente que... No, a ver, la gente que corremos maratón sabemos que estaba entrenando. No, espérame. Seamos serios. Yo creo, estaba entrenando para otro maratón. Yo creo que faltó que aclarara cuando lo entrevistaron. Sí, sí, sí. Pero no, la verdad, y se los digo con absoluta claridad, Roberto Madrazo es un maratonista. ¡Brutal, güey! A ver. Brutal. No tenía la necesidad Roberto de... Roberto Madrazo ha corrido 40 maratones. ¿Se apendejó? Completos. No, completos. No se apendejó. Él estaba entrenando una distancia larga para otro maratón. Y muchos corredores hacen eso. Yo agarran una prueba anterior. Quien lo entrevista, lo entrevista con cizaña. Pues claro, güey. Lo entrevista con un mal espíritu. Y él no aclara o no clarifica que no está haciendo el ejercicio completo. Pero sí les puedo garantizar que en más de 20 ocasiones Madrazo ha corrido. Lo que yo sí quiero... Un de los grandes... Lo que yo sí quiero aclarar es que este cápsula que vamos a tener con Iván Mau trae mucho chiste, trae mucha ironía y que traiga mucha carga de buen sentido del humor. Eso. Vamos a empezar con un tema que traemos ahí. A ver. ¿Cómo ves? Sí. Y vamos a hacer un poco de eso. ¿Cómo ves primero hoy al país, tanto económica y políticamente? A ver, yo creo que México tiene un gran futuro por delante. Yo te diría que económicamente este país afortunadamente se ha ido blindando de los menesteres políticos y eso es bueno. Creo que el día de hoy tenemos una economía que ya no se recarga solo en el desarrollo del petróleo, que se ha diversificado enormemente, que ha generado polos de desarrollo, de industrialización como hay en el centro norte del país, que tiene polos turísticos muy importantes en el sureste. Entonces México tiene todas las condiciones para construirse como un gran país. Yo espero nada más que la política no nos dé la madre. Es que sí, muy, muy. Y lo quiero decir como es. Sí, sí, porque no, finalmente no podemos permitir que las diferencias políticas o que el país se vuelva botín o rehén, ¿no? De la política. De la lucha política. Perdón. Porque ¿de los cuando estás afuera te das cuenta que la inmensa mayoría de la gente lo único que quiere de los políticos es que los dejen trabajar. Oye, ¿pero es la política o es el hombre con el partido político el que ha enviciado a este país? Pues mira, yo creo que hay una combinación de todo, ¿no? De entrada hay que reconocer que la condición humana es vulnerable. Sí, claro. Sí, que sí, los seres humanos siempre tendemos a buscar nuestro beneficio personal, muchas veces incluso o en contra del beneficio general, ¿no? Que tenemos a veces muy poca perspectiva colectiva. Y además tenemos un país hermosísimo, pero con instituciones muy endebles. Esa es la verdad. Creadas. Todavía en este país son las personas las que hacen en buena medida las instituciones. Tenemos que llegar el día de mañana a que sean las instituciones las que prevalezcan por encima de las personas. Sí. Y encima de eso, bueno, pues tenemos el día de hoy, yo creo que estamos a varias décadas todavía. Sí, sí, sí. Y todavía encima, bueno, pues tenemos un estilo personal de gobernar por parte del presidente López Obrador, que potencializa el contraste, el debate, la descalificación. Y todo eso, a mí no me gusta. Yo te digo con honestidad. Y quiero ser muy respetuoso de la gente a la que le puede gustar. No hay gente porque que quiero si mucho Morena que sí le gusta, güey. Porque si Morena tiene tantos seguidores, es porque hay gente a la que sí le gusta. A mí en lo particular... Porque está desesperada también. A mí en particular la violencia verbal no me gusta y no creo que nos ayude a hacer la política diferente. Hay gente que puede pensar que sí. Sí, claro. Porque sí, son modos. En este esquema de polarización... Pues cada día hay más definiciones políticas y lo que es realmente preocupante es que cada día es más complejo hablar de política buscando puntos en concordia. Porque ahora parece que lo novedoso es la posverdad, ¿no? Es
son los otros datos, güey. Sí, ahora todo el mundo tiene otros datos. Oye, pero con oye, pero de veras, hay gente que teoriza con esa madre, la posverdad. ¿Sí? ¿Cómo que la posverdad? Oye, o es o no es. Lo podemos aplicar también en con todo respeto. La pospendejez. La pospendejez, güey. Esa sí está todo lo que vaya. Yo conozco mucho pospendejos, güey. Pero no, yo conozco. Entonces, a ver, yo creo que tenemos un gran país. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Tenemos que encontrar la manera de potenciarlo, en mi humilde punto de vista. Y tenemos que avanzar en muchas definiciones políticas para volver a la política más seria. No sé cuál sea la política más seria. ¿Tú crees que la campaña de Movimiento Ciudadano de Samuel no fue política seria? A ver, lo que pasa es que la política se ha vuelto estrictamente marketing. No, y en ese sentido, de veras, es lamentable, pero es la verdad. Para mucha gente es más importante el continente que el contenido. O sea, el día de hoy tú estás como asesor político buscando vender un producto, no un proyecto. Sí, claro. Es bien difícil conocer a la gente. ¿Qué es lo que piensan realmente los políticos? Pues no lo sabes. No, ¿me entiendes? No. Hay unos es que muy ni difícil piensan, identificarlo. Hay unos que ni la piensan. Inmensa mayoría. Pero yo no quería. Yo no quería entrar con ese grado pero de claridad que, a la descripción, fíjate, mi querido Hay Héctor. Unos que ni piensan y hay otros que piensan diferente. Pero viene algo bien importante que lo platicaba con Marcelo Zarato. Creo que todos estamos aquí seguros, de aquí hasta allá, hasta donde alcanzo a ver, que el próximo presidente va a ser mujer. Sí. Va a cambiar la forma de gobernar en México. Mira, yo lo digo con todo respeto también. Qué bueno que vaya a haber una mujer al frente de las instituciones nacionales. Yo también creo que es un tema de género, claro. Que eso sea diferente, aunque va a haber un hombre también en la contienda, pero creo que las condiciones, particularmente del varón en este caso, son muy cuesta para arriba. Un para buen orador, multipartidista, Pero finalmente, a ver, yo lo digo con todo respeto, yo creo que de repente gastamos mucho tiempo en decir, híjole, vamos a hacer historia con una mujer. No, mejor vamos a ver qué hacemos por el país, con una mujer, con un hombre, o con quien esté al frente, para decirlo con claridad, y para hacer diferencias. Con un señor vestido de mujer. Nunca nos han gobernado. No, a ver, pero en muchas entidades federativas y municipios ya han gobernado hombres, ya han gobernado mujeres, y lamentablemente, Víctor Boris, en muchos casos los problemas siguen siendo los mismos. Sí, claro. Y los retos siguen siendo los mismos. Sí, pero sí. ¿Por qué? Y las deficiencias siguen siendo las mismas. Oye, pero ¿por qué hay alguien atrás de ellos? Mira, ha tocado mucho que por el tema de la mujer y del género, ¿verdad? Le toca una mujer, habla, sí. Y el esposo está atrás de él. Pero en este caso... ¿O el papá? ¿Beguerrero? Sí. ¿Beguerrero? ¿Beguerrero? Sí. Tiene toda la razón, Boris. Pero en este caso, uh-huh. ¿Tú crees que va a durar mucho la relación López-Sheinbaum y va a haber ahí atrás? Porque yo creo que Sheinbaum En el caso que Claudia Sheinbaum se convierta en presidenta, que si fueran hoy las elecciones sería altamente probable. Porque no hay ningún estudio estadístico serio que no la traiga al menos 15 puntos arriba. Sí, claro, mientras no la cague, no se mueva, día de hoy, no se exponga. Falta mucho y sabemos que pueden cambiar las cosas en un día. Sí, se puede escalabrar, pero... Pero si fuese el caso, yo creo que la doctora Sheinbaum, al tomar posición como presidenta, inmediatamente se va a desmarcar de Obrador. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero muere Morena en porque, ese momento. Porque, a ver, el ejercicio de la condición humana nos da una certeza. Víctor Boris, el poder no se comparte. Plutarco no Elías Calle, no oye, hay manera en la Mauro, historia que encontremos, ¿me entiendes? Un maridaje. Hay que preguntarle. Que haya sobrevivido al cambio de poder. Oye, el jefe máximo con Lázaro Cárdenas, güey. No, hay muchos otros presidentes. Claro, hay muchos mandaron ejemplos. Al antecesor a una embajada. Y a Sordaz fue traicionado. Claro. Y en otros casos se fueron encima de los hermanos. Sí, claro, o sea, a ver, sí, hay sí. De todo. Oye, a Salinas lo mandaron, a Raúl Salinas, una pijamada allá en el Boloya, güey. Una pijamada. O sea, lo que sí no hay es una participación activa del presidente saliente en el gobierno entrante. No existe, es muy difícil. O sea, al señor ya no lo van a traer en los mítines, en los eventos de Morena. No, y menos en el caso de López Obrador. ¿Sí se viera la chingada López Obrador? Hay que reconocer ánimas. Él dijo que sí viera a la chingada Chiapas. El presidente además tiene una característica particular. Es un hombre que se mueve muy bien en aguas complejas. Sí, él necesita un punching bag. Está cabrón. Él es un peleador político. ¿El mejor que ha tenido México? Pues, híjole, sí. Pues yo creo que sí. ¿Es una fiera? Sí, es una fiera. Sí, es un monstruo. Y además se encuentra caminos para mantener una popularidad que, ante un país con tantos problemas, a muchos de nosotros nos cuesta trabajo. Y está comprobada que esa buena fama que tiene es orgánica, y no está inventada. O sea,
No. Se sostiene, creo yo, en muchas cosas, ¿eh? O sea, también hay que reconocer. Mira, a diferencia de los fanáticos, que los hay en los dos lados, pero que ahora son más expuestos en el lado de los apoyadores del presidente Obrador, hay que reconocer que el gobierno tiene cosas buenas, tiene cosas malas. A mí en particular me pesan más las malas, ¿me entiendes? Sí. Creo que es un gobierno deficiente en términos administrativos, pero lo que no se le puede regatear a él es reconocerlo como un comunicador político excepcional. Sí, está muy cabrón. No, muy excepcional. La mañanera es la idea, o sea, más es, cabrón. Es increíble que tengamos un país donde todos los días, desde hace poco más de 5 años, matan a 60, 70, 80 gentes por día. 88 va este año. Y que el día de hoy hayan logrado ellos, creo que para mal del país, que se normalice el tema de la violencia. Es decir, que la gente diga, ya no quiero pedir resultados a nadie. Ya no quiero saber nada, ya no me interesa saber si hay avances o no. No, ya vamos a ver. Querido Mauro, me están pidiendo nada más irnos a corte tantito. Venga. Para luego cerrar como lo. Ya está, lo que pues es que se nos está yendo como agua. Habla mucho. Oye, váyanse al baño rápido. Vamos un corte y volvemos. Tepec, Hidalgo, hace 60 años. A los 8 años, aquí vendí las famosas gelatinas para ayudar a mi familia. Aquí está el registro civil donde trabajé. En un camión como este, me fui del pueblo para buscar suerte en la ciudad. No manches, llegar a los 17 años a vivir aquí en Iztapalapa sola fue un gran reto. Esta es la Facultad de Ingeniería donde estudié computación. Aquí inició mi sueño de ser empresaria. Mi causa de vida han sido los pueblos indígenas. Desde Los Pinos siempre los atendí. No se pudo Hidalgo, pero sí la Miguel Hidalgo. Aquí fui la delegada. Como senadora, voté a favor para que la pensión de adultos mayores y programas sociales estén en la Constitución. Esta es la puerta que toqué y que no me abrieron. Pero millones de mexicanos me abrieron la suya. Gracias a ellos, hoy quiero ser tu candidata. Y juntos vamos a abrir las puertas de Palacio para todos. Xochitl, fuerte como tú. Regresamos, mi Mauro. Saludos, primero que nada, otra vez. Euge, querida amor, qué gran invitado. Salúdamela. Semi, mi prima. Te queremos mucho. Pepi, te quiero. Mariana Muñoz, soy su fan, gracias. Clemente Proal. Robert, primo. Saludos. Roy Navarro, Cristalito, Cristal Hernández, Pablo García Barney. Rodrigo Romero, saludos. Kevin Álvarez, un besote porque dice que la saludamos. Gaby Díaz, mira, Diablo. Joven, estabas ahí. No, eras un niño. Oye, ¿te pareces? Emiliano se parece a ti, güey, tu cachorro. Sí, ya está, mira, y José, preciosa. Ahí está. Ahora, eras un niño, Mau, 25 kilos menos. ¿Te ibas a lanzar para caer tú también, o qué, cabrón? Mi tío Mario, José, una niña ahí. Eduardo Diamontes, Rodrigo Zárate. Gracias. Oye, Gerardo Elguera, tienes mucho rating, Mauro, ¿eh? No, lo que pasa es que... A ver, ustedes han un gran político. Ustedes han estado también en espacios públicos. ¿Sí? Y la vez que una de las ventajas o beneficios es que te permite conocer a mucha gente. Sí, es lo más padre. La cuando uno trata en la manera de lo posible, ¿me entiendes? De ayudar, pues acabas llevándote buenas amistades. Poncho, buenas referencias, ¿no? No, bueno, muy buenas referencias. Te mando a saludar también el ingeniero Pérez. Ponchito González. Roy Navarro, Charlie Zárate, ingeniero Pérez, González. Mi puchi querido adorado. Pero a ver, vamos a seguirle tocando de ahí, porque si nos debemos a nuestro público, cabrón, que nos ven. ¿Eh? Oye, a ver. Yo tengo aquí, bueno. Vamos a ver las fotos. Sí. El tiburón ahí, vamos ahí a ver. Ahí está, a ver, primer ¿qué tiro. ¿Qué onda con ese contenido? Ahorita que se está despeinando. ¿Qué onda? ¡Lucharán! ¿Cómo viste esta pones semana? Máscara, par de titanes. A ver, espérame, Tanito, voy a hacer una máscara pregunta. Máscara contra cabellera. Si me pones máscara a la de la derecha. ¿Con cuál jalas? Acá hay jaladón. Máscara a las dos gentes que gane. Tras dos chalón, que te dicen, oye, vas. Vamos con dos amigas. De pronóstico reservado, dije. Vamos con dos amigas. ¿Cuál me toca, güey? Pronóstico reservado. Está buena esa pregunta. ¿Con cuál vas? A ver, Checo, ponnos la foto otra vez. Ayer va. Vamos a poner para el público. La de la izquierda es la A y la de la derecha es la B.
Público, pónganos en los mensajes con quién jalan. Así que te la encuentras en el antro, A o B, para no, platicar. Si te las encuentras en el ring, ¿quién gana también? A o B. Eso, A no. Izquierda, B derecha. Hermano, ¿con quién vas? ¿Quién ¿Cómo viste esta semana de estas dos señoras? No, mira, yo creo que lamentablemente todavía no conocemos los proyectos. Porque en este asunto de que la política se ha vuelto mero marketing, pues nos quieren vender nada más las fachadas. Yo quisiera saber realmente qué quieren hacer. Pero eso va a pasar hasta las campañas. Sí. Porque nadie quiere hablar de los temas complicados. Nadie quiere decir qué van a hacer en materia de seguridad. No, pero no, yo sí creo que la doctora Sheinbaum, se los digo con absoluta claridad, tiene que estar consciente de que hay muchas cosas que no pueden seguir por el mismo camino. ¿Sí? O sea, el tema de la seguridad, el gobierno no puede seguir apostando por normalizarlo. No es sostenible. Es más humano. No puedes entender que haya secuestros colectivos y que el gobierno no se atreva a decir nada, ¿me entiendes? Absolutamente nada. Y ojo, sin tener necesariamente que culparlo solo a ellos, porque puede haber una responsabilidad compartida de distintos niveles de gobierno. De todos, ¿eh? Pero al final alguien tiene que decir, oye, pues yo me tengo que hacer cargo de algo. No, tu chamba es esa, no es de que tengas que hacer. Claro. Tu chamba es esa, eso viene en el paquete. No, espérame. Tú no puedes decirle a un periodista que te señale esto, no, pero es que es corrupto, pero es que es un ladrón, pero es que tiene mucho dinero, pero es que le cambio el dinero de mis hijos por el de él. No, es poco serio. Pero yo creo que la gente va a llegar un momento en que se van a cansar y van a pedir, y van a exigir ya, no van a pedir, van a exigir una actitud diferente. ¿Sí? Okay, yo de todos los partidos, todos los políticos, no quiero que se circunscriba este comentario a pensar que es en contra de Morena. Pero, porque lo de la seguridad está muy cómodo, ya nadie dice nada. Ni los presidentes municipales, ni nadie dice nada, güey. No pasa nada. Pero vamos a pasar. Oye, la respuesta es 15 muertos. Vamos a abrir una carpeta de investigación. Y todavía tienen la desfachatez de decirlo así. Y de pensar que esa es una respuesta suficiente. Vamos a abrir una carpeta de investigación que además no llega a nada, porque no se sancionan los delitos en buena parte del país. Y ahí sí creo que Querétaro, afortunadamente, pudiera ser una excepción, ¿eh? Pero mira, Mauro, yo solo te decía que va a cambiar la forma de gobernar, porque yo sé... Uh-huh. Yo entiendo, yo veo y yo leo, y por mucho, que la mujer es mucho más humana que el hombre. Sí. Está menos amañada en la política que el hombre. Uh-huh. Contaba un güey, llegas con alguien en gobierno, bla, 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 y todos te quieren llevar. Pero cuando tratas con una mujer un tema, ella, la mujer va humanamente a pedirte un favor y no te dice y te llevo o llévame. No, rara. Sí, sí las hay. No, claro, sí. Pero es menos. Entonces... Por eso te digo, yo creo que la manera de gobernar este país va a cambiar y por ende van a cambiar muchas cosas. Mira, ojalá, Víctor, pero yo sí creo que más allá de los personajes tenemos que crear y construir instituciones y modelos distintos que funcionen. A ver, el asunto de la corrupción. Lo repito, lamentablemente la condición humana que hay en México y la vulnerabilidad con la que muchos mexicanos han actuado más de una ocasión y pudiéramos estar ahí incluidos nosotros... ha hecho que la corrupción sea un fenómeno generalizado, no solo en la vida pública, también en la vida privada de México. Claro, esa es la verdad. Ay, claro. Entonces, el tema es cómo combatimos la corrupción. Porque llegó un hombre, y vamos a pensar que al día de hoy tenga todas las credenciales de honestidad y nos diga, como yo soy honesto, este gobierno es honesto. No, son dos cosas totalmente diferentes, mi querido amigo. Tú puedes ser muy honesto, tú puedes ser muy transparente, tú puedes ser ejemplar. Pero tú tienes que crear instituciones, mecanismos, protocolos, contrapesos que hagan que los demás se circunscriban a tus principios. Porque si no, no sirve de nada, güey. Oye, no, entonces fíjate que este gobierno es muy honesto porque yo soy honesto. No, tú puedes ser honesto y qué bueno. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver. O no se puede trasladar o traspasar a que el gobierno sea honesto. Te la puede salir muy fácil. Entonces, yo creo que ya tenemos que superar el discurso fácil, ¿me entiendes? Y ponernos a trabajar y a crear instituciones. A ver, Mau, pero con ese discurso López Obrador llegó diciendo que la corrupción. Pues sí, pero porque había... Con Donald Trump cuando decía Porque había sido opositor toda la vida, mi querido Víctor. Pero ya nos dimos cuenta, ¿no? Que no es lo mismo ser el borracho que el cantinero, dirán por ahí, ¿no? Sí, diferente, cabrón. Sí. De borracho está toda madre, ¿no? Ya de cantinero, espérame. Atiende a los borrachitos y administra los... Y ya por eso ni cantinero ni borracho. Sí. Y fuiste los dos. Bien. Yo creo que al día de hoy, incluso a los seguidores de Morena que tienen cierto grado de objetividad, que yo creo que los tiene que haber, tienen que tener una inquietud real de lo que está pasando. O sea, a ver, antes de pertenecer a un partido, la chinga, somos mexicanos. No es posible que en aras de que le vaya bien a tu partido,
estés aguantando y viendo que todo que esto que pero pasa y que te hagas pendejo. Tole, pero llega un momento, sí, llega un punto, Víctor, en donde las cosas ya no son tolerables. ¿Tú fuiste diputado federal? Sí. ¿Están por arriba las leyes y el bienestar común o está por arriba el partidismo? Mira, a ver, vamos a ubicarnos. A mí me da mucha risa porque la gente piensa, y yo digo equivocadamente, que la transformación de una ley genera una conducta humana diferente. Y eso no es necesariamente cierto, ¿eh? O sea, las leyes no componen a un país, las leyes fijan criterios en los que debemos de circunscribirnos, pero los que podemos y debemos componer este país somos todos nosotros. Sí. Y no es discurso barato, es un discurso real. No. El problema es que no hacemos estas reflexiones y no revisamos cómo estamos y la verdad es que no nos interesa. ¿Pero cuándo van a sacar? Y nadie quiere pagar un costo político de nada. ¡De mi madre! No. Oye, ¿y cuándo los partidos, tú crees que un día van a votar porque puedan sacar las manos del presupuesto? Nunca van a votar en contra. O sea, vas a ver unos diputados del PRI del PAN que digan, oigan, un favor, ya no queremos manejar el dinero del país. No, el dinero no, mejor no. Mejor ahorita no, nunca lo vamos a ver. Oye, ¿sabes qué? Polis, no, toma tú. No, pero, estoy muy bien. Pero, Víctor, pero es bien. Ahí donde las instituciones que generan pesos y contrapesos tenemos que fortalecerlas. A ver, la moral lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia es verdaderamente lamentable. Puta, bueno. Y aunque para la mayoría de la gente que tiene otras necesidades sea un tema absolutamente intrascendente, es verdaderamente grave. Oye, o sea, Mauro, tú no puedes como titular del Ejecutivo implementar una serie de medidas. Háblame de Alejandro Moreno. Un gran personaje. A ver, mira, yo creo que todos los líderes de los partidos están sometidos a un desgaste importante y todos ellos tendrán que explicar sus obras y acciones y yo no vengo aquí a defender a nadie, ¿entiendes? Pues es la verdad. Sí, pero sí. El tema es que más allá de estos dirigentes y más allá de los gobernantes y más allá de las imágenes negativas que en general recibimos de todos los liderazgos políticos, creo que tenemos que actuar los ciudadanos para hacer algo. Claro. O sea, no podemos permitir que la política siga por el derrotero en el que va. Pero a ver, Mau, yo quería hacerte una pregunta. Sí. Tú eres priista. Sí. ¿Tu candidata es Xóchitl? Sí. ¿O crees? No, yo creo y lo digo con todo respeto a quien pueda pensar diferente, que vale la pena apoyar la opción de Xóchitl, porque eventualmente en este momento creo que lo prioritario es generar un bloque opositor que sirva de contención a un gobierno autoritario que desde mi punto de vista nos puede llevar a condiciones muy complejas. Esa es mi opinión. Y reconociendo que ese gobierno también puede tener aciertos. Pero a mí, que invistan a la corte y que quieran cooptarla, no lo puedo entender. A mí que desgasten al INE, que lo madren todo el día. No, cuando el INE ha hecho un esfuerzo gigantesco para hacer elecciones libres, equitativas, objetivas, me parece funesto. Que madren al INAI, ¿por qué? Porque no les gusta que les comenten sus actos de corrupción, me parece tristísimo. No viene de ese sexenio, viene de... No, pero el día de hoy ya hay un madreo público. O sea, ya el día de hoy ya no hay... Antes se finteaba. Vamos a hablar de un caso concretito. El reciente nombramiento de la señora Lenia Batres como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo digo con todo respeto. Pueblo. Más allá de que si tú ves los argumentos te das cuenta, y lo digo con todo respeto, que no tiene condición jurídica para estar ahí. No la tiene. Lo lamento mucho. Es tristísimo que la Constitución señale un procedimiento en donde le diga a la Constitución, a ver, tú, presidente, haces una propuesta, tu Senado votas mayoritariamente la propuesta, se genera un equilibrio y se saca un consenso. Y no importa eso. No, espérame. Yo mando lo mismo. Y si no votas, tú me vale madre. Y yo la voy a poner. Híjole. Oye, y la qué triste que en este país cosas tan importantes las estemos definiendo de manera tan autoritaria. Mira nomás tan la joya. Mira nomás la joya que te puse ahí. Marco Cortés, ¿cómo viste el tema de Coahuila con Marco Cortés? Mira, en fin, yo creo que seguramente hay en ese convenio... temas, ¿me entiendes?, que jamás debieron haber salido a la luz pública, que no debieron haberse planteado en ese sentido, ¿no? Yo creo, y se los digo con honestidad, que con todas las contradicciones que tiene la coalición, creo que es un proyecto que en este momento, por las condiciones por las que atraviesa el país, vale la pena apoyarlo. Y no necesariamente porque un gobierno de coalición nos vaya a resolver todo. Pero ese cuarto de guerra que tiene la pobre Xóchitl debe estar hecho un desmayo. No tiene cuarto de guerra, güey. Está el señor Cházaro por ahí, Está Cházaro, Alito. No, pero hay elementos. A ver, dentro de los propios partidos hay elementos muy rescatables, hombre.
a este Enrique de la Madrid, que me parece que tiene una imagen fenomenal. Bastante correcta. Me entiendes que es un cuate letrado, que es un cuate pensante. Lo mejor que hay en... Creo que hasta el día de hoy esos cuadros han tenido una participación marginal. Yo creo que la estrategia política es fundamental. Que lo suban a la palestra pública a ellos. Oye, mi Mau. ¿Qué pasaría si López Obrador le coordina la campaña a Sheinbaum? ¿Va a ser un pinche boom? No, bueno, yo creo que ya está coordinando la campaña. A ver. O sea, ese si lo único que no le pueden... Oye, lleva 5 años coordinándola, güey. Si lo que se le da al presidente es eso. El asunto de la administración ya les falla mucho. Sí, no saca las más. Oye, ahí está tu compadre Vic. Queretano. Queretano. Vendía puros, ¿no? Otra foto, checo, vea nomás. Vendía puros, ¿no? Pero va a la Ciudad de México seguramente algo, ¿no? ¿A comer? No. Es terrible, Víctor Olvera. Oye, gobierno. Saludos, mi querido Cházaro. Sí, oye, a ver, hermano, y de lo federal sí. A lo local, a lo estatal, sí. ¿Cómo ves Querétaro hoy? ¿Cómo Querétaro, pues, mira, sí. A ver, primero, hay que entender que Querétaro tiene su problemática, creo que se tiene que enfrentar, se tiene que reconocer. ¿Tú conoces las tripas del municipio? Fuiste secretario de gobierno. No, y a ver, y esta ciudad, en el grado en que siga creciendo, la problemática será más compleja. Sí, claro. Eso va a ser inevitable. O sea, queremos una ciudad grandotota, pero queremos movernos más rápido de un lugar a otro. Claro. Pues eso no se da, cabrón. Con todo respeto, espérame, y en las ciudades más desarrolladas y más ricas del mundo, el tráfico es un caos. LA, you know LA. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Meterle más al transporte público. Porque al final, a ver, si nosotros nos enojamos porque de 20 minutos pasamos a 40 un traslado, imagínate la gente que va en el transporte público. No, no mames. No chinguen. Ellos pasaron de 2 a 4 o 5 horas. Con ellos es con los que no tenemos el derecho. Pero ese caos también lo organizamos nosotros porque no hay educación vial, Mao. No hay educación vial. No, pero deja eso, Víctor. A ver, no, y todos traemos un coche aquí y nadie hace un esfuerzo para moverse con alguien más. Y ya con los mecanismos inteligentes habría manera de hacer políticas públicas para decir, oye, pues hoy me llevo a dos gentes más. Pero claro, la verdad es que nadie quiere hacer un esfuerzo por los demás. Nos da mucha hueva. Entonces, tenemos que esperar a que el gobierno nos obligue, güey. Como pasa en otro lado. A ver, lo decía Boris, en Los Ángeles hay un pinche carril en donde no puede ir un vehículo solo. Vamos a hablar de ello. La licenciada, quien yo quiero. Un saludo a la licenciada, que siempre me ha tratado con mucha deferencia y me cae muy bien. A mí también. Se me hace una mujer muy correcta. ¿El Senado cómo lo ves? ¿Quién lo ganará? Yo creo que el día de hoy ganaría el PAN, ¿eh? El PAN. Sí. O sea, gana Agustín, gana y quedaría gana fuera Santiago. Sí. Agustín, ¿qué? Queda fuera Santiago. Pues no sé cómo, no sé en qué lugar vaya Santiago, va en segundo. Sí. Pues sí, sí, si no gana, sí queda fuera. Sí queda fuera. A ver, aquí va a haber una confluencia, creo yo, de razones para votar una otra fuerza. Primero hay que reconocer que Querétaro tiene una clase media extendida, muy cuantificable, muy cuantiosa, que ha venido siendo madreada hace 5 años con el discurso del presidente. Pero no, o sea, el clase mediero en todo el país es el malo de la película. Oye, Mau, pero no todos los... Nadie tiene derecho a ser aspiracional, nadie tiene derecho a ganar más dinero. El presidente dice que el que quiere ganar más dinero por la buena es un pinche ambicioso. Entonces, ese discurso que le ha servido muy bien para generar una base social importante y para tener a Morena en los cuernos de la unión electoral, paga un costo. Y en Querétaro es importante. Entonces, yo creo que ahí el PAN tiene casi en automático una gran cantidad de votos, ¿eh? Okay. Más allá de los candidatos, más allá de las propuestas, más allá de los debates. Ese es mi humilde punto de vista. Ahora, ¿qué es lo que ves tú, los perfiles? O sea, suena interesante lo que hace Morena. A mí me parece que Morena, potenciando a Santiago y eventualmente a Arturo Maximiliano, que es tu amigo y que yo también, y lo aprecio porque se ha portado bien conmigo, creo que con esos dos perfiles a lo que van es a buscar votos en esa clase media, en donde Obrador los ha madreado. Pero ellos tienen el perfil para poder llegar ahí. ¿Qué tanto avancen? No lo sé. Dependerá de las campañas. ¿Crees que la pierde el PAN? La capital al día de hoy creo que el PAN ganaría todavía. Con todo el desgaste. Sí, con todo el desgaste. Ok, y entonces, a ver, tu pronóstico es PAN, bueno, arriba, Morena. Sí. La federal va a ganar. Sí, lamentablemente. Digo, muy en contra de mi voluntad, pero creo que sí vienen así las cosas. Pero los dos como son, ¿no? Sí, claro. Y en Querétaro, PAN, Senado y municipio. Sí, creo que sí. ¿Algún municipio que piense perder el PAN o el PRI? No sé, San Juan del Río puede estar en riesgo. Marqués, corregidora. Corregidora, no, corregidora, entiendo yo que números es uno de los municipios más sólidos que tiene el PAN en el país. Es que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien Roberto. No, y Roberto lo ha hecho bien. Un saludo, lo ha hecho muy bien. Y luego, oye, y cuando estuvo Mauricio, pues
Mauricio era ya muy cercano a Panchos, por eso finalmente acabó donde acabó, ¿no? Sí. Corregidora, yo creo que hubo un apoyo importante a Corregidora. Y a toda madre, ¿eh? Y ahora con Chepe, pues seguramente tendrá todo sí, el apoyo. Sí, Chepe, ¿no? Se ha usado también. Sí. Conmigo, conoce. Conmigo se ha portado mal. Conoce, yo creo que vale mucho la pena ese perfil. Ahora, sí es un hecho que Morena va a crecer muchísimo en Querétaro. O sea, el PAN está lejos de tener el escenario que tuvo en la elección donde Mauricio fue electo gobernador. Esas diferencias de decenas de puntos porcentuales, no creo que vayan a existir. Oye, Mauro. Porque también hay que reconocer algo, Víctor, Boris, en Querétaro, con el asunto de la obra, el tráfico, no, cabrón. O sea, híjole. No, a ver, si a uno lo afecta, reitero, imagínense los que van en el transporte público. No ayudó. Es que es gente que de 2 horas y media, 5 horas. Oye, Mauro, querido. Por más que le des al teléfono y a los jueguitos, ya no da más. Oye, ¿y el PRI qué rol va a jugar en la capital? ¿Va solo? ¿Se suma? Mira, no, el PRI se va a sumar hasta lo que yo entiendo en la capital. Yo espero que saque la mayor cantidad de votos. Yo les tengo que decir que muy a mi pesar, creo que el PRI está enfrentando el momento más complejo de su historia política. Espero que salga bien. Dependerá de los resultados. Y el PRI pues corre un enorme riesgo porque... ¿Jorge Ceballos o Abigail? ¿Qué? ¿Quién diga Jorge Ceballos o Abigail? No, Jorge, no, yo entiendo que el PRI pudiera ir con el candidato del PAN y hacer una alianza aquí. Eso es lo que yo he escuchado. Sí. Y no de ningún dirigente de partido, ¿eh? De Fuente Ovejuna. Pues. Ok, ok. O sea, lo que yo he escuchado es que pudiera haber condiciones en ese sentido y el PRI sumarse al candidato del PAN. Que entiendo que va a por ser eso Felipe, le estás, ¿no? Dan, por, sí, por eso le estás dando el triunfo hoy al PAN. Pues por eso y porque el PAN tiene un voto duro aquí y porque, discúlpenme, yo lo tengo que decir, claro que tenemos problemas, pero si comparas el proyecto social que es Querétaro, con lo que está pasando en otras latitudes de la República en materia de seguridad, ni te la juegas, de crecimiento, wey, de empleo, sí, con ni todo te respeto. La juegas. A ver, cabrón, a ver, pues sí, es no. Muy fácil. Oye, salte de aquí, vete a vivir a Acapulco, a Chilpancingo. No. Donde están extorsionando a tortilleros. Bueno, Celaya, güey. Sí, tortilleros, güey. A tortilleros. ¿Así? ¿Cuánto puede ganar una tortillería exitosa al mes? 30, 40 mil pesos. Una súper exitosa, ¿eh? Que venda otra. Espérame. Todos los a esa, hay una tortería ahí en 16 de septiembre iguales que gana un chico. A ver, una tortillería, yo dije. Tortería es otra cosa. Con los grandes emporios no te metas, ¿eh? Claro. Con los grandes emporios no te metas. Con la torta gourmet es otro pex. Tortas Willy gourmet. Pues tortas Willy's. No, bueno. Oye, desde la mismísima Holanda, tortas Willy's para el mundo. Ignacio, un saludo a Beno, mi carnal, con mucho cariño. Saludos a todos. Ahí tenemos más saludos, Adrián. Mucha querida, Memo Félix. María Jaime. Saludos a Memo. Mira, dice, mi compañero de gimnasio y de vestuario. Dice Rangel Arred. Buen campanario, Memo Félix. Un gran amigo. Es que opiniones. Mira, Rangel Arred dice que Alito y Rubén Moreira unos corruptazos. Uh-huh. Luego, Mónica Espíritu dice, lamentablemente ahora tenemos que decidir por él o la... Toñito menos Fernández, peor, menos amigo peor querido. Opción. Es que, a ver, seamos muy sinceros, y no voy a hablar de que, sí, pero me voy a volver a subir al tema federal. Hijo, está de la chingada los candidatos. Pero yo que está de la chingada la política. Sí, bueno, pero la política lo hicieron los candidatos y lo hicieron los... ¿Con sí, qué? ¿Por qué van a votar los chavos? No saben, güey. No saben por qué votar, porque no hay quien votar. ¿Por qué no? ¿Por qué no llegan grandes candidatos como Enrique de la Madrid, como este de la Madrid? ¿No? ¿Por qué no llegan esos grandes candidatos? En fin, porque los que controlan la vida pública ahorita ya traen un grado política, de desgaste muy grande. La política no es la porquería es quien maneja la política. Sí, tiene que haber un cambio, yo creo, tiene que haber una renovación, ¿no? O sea, lo único que me da esperanza, que yo estaba oyendo precisamente platicar Marcelo del astrólogo este, que decía, es que como va a llegar una mujer, aquí la forma de gobernar en México va a cambiar radicalmente. Mira, yo espero que sí. Yo espero que no sea otro sueño guajiro, sin ¿me entiendes? En donde generemos expectativas. No, hombre, López Obrador hubiera cumplido gigantes. Con el 30% de lo que prometió. A ver, bueno, pues ¿cómo ganó Obrador? A base de mentiras. Prometiendo todo. Oye, vamos a regresar el ejército a los cuarteles. Jamás México había estado tan militarizado como hoy, cabrón. Vamos con a respetar las instituciones. Con un riesgo gigantesco. La diferencia. Si tú, claro, si tú los pones a construir ese bancos, que dio, trenes, aeropuertos, a manejar puertos, tú le metes la corrupción al ejército con todo. Se con acabó. Todo, perdón. Con cualquier dinero, con golpe de Estado. Perdón, si vas a manejar tanto dinero y además sin controles, porque además como son militares, son marinos, nadie los va a supervisar. Imagínate sí. Lo que está pasando. Secreto ahí, nacional. Güey. Es un golpe de Estado. No se, están dando cuenta el daño gigantesco que le están haciendo a las pocas instituciones que quedaban reconocidas por los mexicanos como instituciones pulcras, como instituciones honestas, como instituciones limpias. Cabrón. La Marina. El riesgo que les pone porque no están para manejar puertos, no están
para hacer bancos del bienestar. No están para construir un tren que vale tres veces. No, no, no. Ahora van a arreglar. No, oye, ahora van a arreglar. ¿Se hubieran gastado eso en las mentadas pensiones, güey? Ahora van a arreglar carreteras. Como si no pudieran los. Bueno, administran líneas aéreas, Mauro. Bueno, no mames. Eso es más. Eso es otro dato. La verdad es que sí, avientan un avión, le toman una foto. No existe la línea aérea, ¿no? No, sí, no. Viste el vuelo ese, ¿no? Pobre cabrón. Iban a llevar a gente de la IFA a Mérida. Nos hubiéramos ido de la IFA a Tulum. Y acabaron en Mérida, güey. Se acabaron en otro lado. Sí, no es broma, ¿eh? Y traen un avión rentado de tal. No, no, no. Hay política ficción, ¿te acuerdas que decías? Claro. Eso del buen Salinas de Gortari. Claro. ¿No? Y con la estrategia comunicacional actual, hay mucha gente, lamentablemente, que cree todo esto. Oye, inauguraron el tren, ¿y cómo se llama la obra más maldita de las malditas? El tren ese que va a Toluca, güey, que se les cayó. Ah, sí, el interurbano. Ya, ¿no? Lo volvieron, lo inauguraron sin jalar también, hubo como una ceremonia. Ya se cayó una especie de trave ahí en el último tramo. No, un cagadero. Pasa en todos lados. Sí. Oye. Se caen traves en todos lados. Aquí lo importante que Mau va a regresar el siguiente mes. Sería decir, a ver, Mau, hoy gana Sheinbaum, gana el municipio. Es que ya se van a ver, ya van a ver ungidos, ¿no? Es lo que estoy diciendo. O sea, hoy dice Morena en la federal, Senado y municipio en Querétaro. Corregidora y el Marqués, posiblemente San Juan no. Lo guardamos. Y en un mes. Ya con nombres y apellidos. Vamos a empezar a regresar. Ya vamos a regresar, sí. Podemos regresar ya con nombres seguros. En un claro, mes, claro. ¿No? Ya van a estar destapados todos. Sí. No, y sin duda, a ver, son predicciones en donde lo único seguro es que uno se puede equivocar, ¿me entiendes? No, no, muy bien, no, pero muy bueno, bien, no. Yo sí creo que Querétaro, ¿me entiendes?, tiene una base y un soporte para el PAN muy importante. No puede ser una casualidad que no sea tan compleja. Sí, yo también creo que salvo sí. Salvo en un periodo que fue de 2012 a 2015, desde 1997 se gobernaba la ciudad, cabrón. Oye, vamos ahora, a ver. Tarde o temprano, todo se acaba, ¿eh? Ah, no, güey, no, todo. En el 2012, la verdadera transformación. En el 2012, el PRI creyó estar con los números claro, que tiene hoy. No mames, claro, nunca, güey. Y depende mucho de los perfiles. Como tú dices, a ver, si fuese Arturo y si fuese Santiago, pues me parece que puede haber un planteamiento para la clase media conferencial. A ver, ahí tengo yo una duda. Santiago Neto es un hombre muy trabajador, quizá no con experiencia política como tal, más en el tema judicial. Pero a ver, sí. Ponen a Santiago Nieto en segunda, ¿no le va a tener que meter un chingo de chamba? Pues yo, es que si me preguntas, yo creo que no es lo que le convenía a Santiago, pero tiene lógica desde Morena. A ver, claro, ¿quién es el perfil que nos puede hacer crecer más afuera al Senado? Santiago, pues mételo en segunda para que le obligue a ir a ganar. Y lo que ve uno al menos de Santiago es que anda en chinga, ¿eh? Y, o sea, oye, hace dos días estuvo en el mercado del Tepe, yo le estaba observando de está qué. Con el andan tendidos, cabrón. Andan tendidos, ¿no? A ver, igual y el partido dice, yo lo que ocupo es que este cuate con trabaje. Su prestigio, con su capacidad, con su inteligencia, trabaje como el que más. Y creo que tienen un argumento interesante que decirle a cualquier gente morena, oye, vas a ir acompañado a una elección presidencial donde las encuestas dicen que vas 15 puntos arriba, güey. O sea, sí, claro. A ver, va a haber mucha gente de Morena que va a ganar sin haber sabido cómo. ¿Eh? Seguro. Sí, va a pasar. Oye, sí, porque ese trabajo de Santiago Nieto va a arrastrar entonces. Va a ser bueno, una barrita. Yo creo que Santiago, ¿me entiendes? No. Es un proyecto efectivamente para poderle generar, vale, no nada más a él, sino a Morena, Mauro, un incremento en un segmento Morena. Social donde, reitero, claro. El discurso del presidente Obrador ha sido de madrearlos 5 años. Claro. Están molestos. Si fuese por Obrador, ellos no van a votar por Morena. Entonces, ¿qué haces? No. Metes candidatos con un perfil diferente, más con un discurso empatía. Que quiero pensar yo, debe de ser más empático, más respetuoso, más incluyente, que es más dinámico, cabrón, es la, y le apuestas a romper el voto duro que ahí tiene. Que es el voto que ahorita le va a dar al PAN otra vez la capital. Yo creo al día que de hoy. Al día de hoy, sí. Sí, al día de hoy. Está Maximiliano, y si me apuras, creo que Felifer va también a lo mismo. Felito. O sea, Felifer es un perfil del PAN que ha recorrido durante 9 años muchas colonias populares. El Chavo ha sido candidato 3 veces diferentes, ganando. Entonces, ganando. ¿A, sí, a claro. qué lo mete ahí el PAN? Ya mira, se viene nomás, el PAN. El Felifer, lo trata de meter, creo yo, donde se veía más mamá, a romper, ¿no? La base que pudiera tener Morena entre la molestia por la movilidad y la. ¿Qué es que? Es que la pinche foto no ayudó. Oh, claro. Un saludo a Felifer, hombre. Sí, no, a ver. Estamos hablando de invitar, güey. Ya lo invitamos, pero hoy me invito, Felifer. No, estamos tomando algo para él. Ya vino Maximiliano que lo invitamos.
Invitamos a Paulina Aguado. Max me queda toda madre. A ver, Paulina Aguado viene la próxima semana. Sí, porque Paulina Aguado se fue a Monterrey a levantarle la mano al multipartidista. Al multipartidista. Oye, al cierre de campaña. ¿Afecta la partida de Pau en el PAN, el PRI, todo el mundo? A ver, yo creo que la partida de cualquier gente afecta. Como señal, Paulina, pues es diputada y cosechó una experiencia administrativa importante, pero si me dicen con todo honestidad y respeto que le genera un cisma al PAN aquí, no. Yo no lo veo así. No, yo no lo veo. Nada más es una señal. Pero bueno, no, a ver, ella sale y seguramente hay un grupo de gente que lo acompaña y bueno, esa es una oportunidad. En un mes iremos platicando. Pero a ver una cosa, Mau. Sí. ¿Quién le impulsa? ¿Por qué llega gente de Pancho? Pues no sé. Yo hubiera pensado lo mismo que Pancho. Tú, pero bueno, al parecer ya hubo una declaración incluso del propio Pancho desvinculándose de la decisión de Paulina públicamente. Porque seguramente más de uno, igual que tú que yo, pues pensaba que Paulina difícilmente podría tomar una decisión así si no tenía el respaldo o al menos el visto bueno. Pero bueno, ¿y a quién le queremos? Pancho a decir, no, bueno, por lo menos, a ver, hay que reconocerle a Pancho que ya salió públicamente a decir, sí, yo claro. Voy con el PAN. Ya que sea verdad o mentira, es otra cosa. Yo tengo mis diferencias con el dirigente nacional, pero aquí cierro filas con el PAN. Nos quedó muy claro con su declaración. Sí, claro. Sí, nos quedó muy claro con la declaración de Pancho, sí, claro. Lo que opina de Marco Cortés. Oye, pues que lo vea, se va a echar un josechazo. Sí, yo creo que va a ser el tiro municipal y el Senado van a estar muy interesantes. Sí. Si están como los que nombramos ahorita. Y va a depender de las campañas y también la presidencia, esa va a mover las cosas. Y aquí hay una cosa que queremos decirte, ni nos cae de más ni de menos nadie, no. Tanto Felifer como Maximiliano y como Paulina Aguado son amigos conocidos de nosotros. Claro. Y queremos invitarlos porque nosotros, ¿cuál es nuestra intención y nuestro deber? Estando aquí, pues transmitir a la gente quién está y quién puede ganar y bla, bla. Ahora, tú que estás ahora aquí con nosotros, pues será bueno ir viendo ese, perdón por la palabra tan así, ya tan repetida, pero ese termómetro. Sí, podemos ir hasta graficarlo, ver, jugar como para ir viendo de cómo ha ido evolucionando y siendo moviendo cada participación tuya. Puedo ir como jugar. Claro. Y metemos las apuestas en caliente. O a mí, se va a poner otra vez. ¿Vas a jugar? Tía Maruca, no va a jugar. ¿Cuál NFL? ¿Cuál NFL? ¿Listo? Esto es una verdadera lucha. ¿Cuál Fantasy? Son 24 horas de no jugar. Solo por hoy no juegues. Solo por hoy no juegues. El Fantasy Querétaro. Imagínate cómo se arma ese, güey. No, es que, oye, hay gente que. Personajes, ¿qué? Va a haber apuestas, va a haber ganas. Claro, güey. Claro, digo, de menos alguna comida. Y por eso vamos a tener. Ahora, sí es curioso, fíjense que ha habido procesos a última instancia, en donde los números cuando arrancan los procesos son muy parecidos a cuando terminan. Excepto cuando le preguntas a Manuel González, o sea, Valle con calzado. Pregunta a Samuel no, en Nuevo León. Yo me refiero a lo más reciente, ¿me entiendes? O sea, en el Estado de México, como empezaron básicamente las encuestas con 8 o 9 puntos de diferencia, con eso terminó. Aunque las encuestas se mueven mucho, porque también hay que decirlo, las encuestas ya se permitieron mucho. Son del que las paga. Efectivamente. Pero muchas reflejan no lo que piensa la gente, sino los intereses del que las paga. Tú sabes perfectamente que hay, que está la apuesta que va a la encuesta que va a salir, ¿sí? La encuesta real. Sí. ¿Sí? Y la encuesta. Y los grados de participación mueven todo, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver que aquí participe el 50%, o que pues sea el 60%. Oye, y Querétaro está también muy, muy movible, es decir. Y mucha gente de fuera. Hay mucha gente de fuera que no tiene la credencial de elector. Ya, tan distinguidos personajes como mi Vico, como el Boris. Como vos. Que son referentes queretanos. De la queretanidad. De la queretanidad más divertida. De toda la vida. Más extrovertida que hubo en su momento. Mira, aquí nos venimos a traer. Oye, tú te venías a dar tus vueltas cuando vivías en el DF y te entregabas a tu público. Nos bien. Tú naciste en Querétaro, ¿no, Mau? Sí, claro. Tú eres queretano. Viví muchos años allá en México. Pero regresaste por lo que es tuyo. Regresó por lo que es tuyo. ¿Qué es esto de prescripción pasiva ni madre? Llegaste por lo que es tuyo. La verdad es que aquí se vive a toda madre. Tenemos que cuidar a Querétaro con todos los problemas que tenga. Se vive a toda madre. Hay oportunidades. Una ciudad en donde la gente es buena, donde hay economía. Hemos tenido buenos gobiernos. Hemos tenido suerte. Voy a hacerte dos preguntas. La primera es: ¿quién desaparece primero, Morena o el PRI? No, pues no mames, el PRI, güey. ¿El PRI? No, yo creo que Morena. No, yo no creo que desaparezcan. Morena es un movimiento. No, yo no creo que desaparezcan. Yo creo que el PRI, por necesidad, va a tener que sujetarse evolucionar a un proceso de renovación total.
Pero Morena sí puede desaparecer. Ahora que se va López Obrador. No creas, no, pero además dejan una estructura muy grande, Víctor, de intereses, sí, de movimientos. Pero le cambian de nombre, me refiero. Tienen 24 estados gobernando, entre ellos tienen estados importantes como Veracruz, como Puebla, como la Ciudad de México. Estado de México, güey. Estado de México. No, tienen una estructura y funcionan como un partido de masas. Y un partido de masas se mueve esencialmente a través de distintos apoyos. Y, por ejemplo, hay que decirlo sin tapujos, porque la verdad, creo que los apoyos sociales que han sacado son muchísimos y les dan un sostén electoral, oye, un sostén político, Mau, gigantesco. Mau, pero eso, sí, pero el nombre les vale madre a los dirigentes. Mañana le ponen Monena o le ponen Molotov. Por eso, no, bueno, Morena como nombre puede desaparecer, sí, pero el partido que está ahí, ahí va a quedar como algo. Es mental el pedo. Cuando le quites Morena, sí, y le quites PRI, va a regresar la gente. Y mi última pregunta, ¿te gustó que te tocáramos ahí? ¿Vas a regresar? Me encantó. Hicimos tu sueño realidad, cabrón. Hombre, vas a regresar. La verdad es que la pasé muy bien. De veras, los felicito, en serio. Qué bueno. Me parece que el formato es muy agradable, que es muy distensionado. Sí, que llama la atención de gente que normalmente ya no escuchaba. Mucha gente quería nos ver. Formatos muy acartonados de noticias. Sí. Y que se comentan cosas en serio en un ambiente muy relajado. Sí, sí. Que yo creo que eso invita a mucha gente a poner atención. No lo dejen de hacer. Me parece que tienen ustedes un talento innato para esto. Todo lo que hacemos por invitarte, este. Y pues ojalá les quede mal otro presidente municipal, Boris, para que... Oye, qué afortunados son. En un mes, nos vemos qué aquí. Qué afortunados son y qué buenos son para seleccionar a los colaboradores, te faltó decir. Oye, uno, fíjate, dos. Que yo quiero invitar también a Fer, tu hermano. Uh-huh. Le prometí que algún día se aviente un palomazo, porque también... Está bien. Él también, al igual que tú, Mau, es una mente virtuosa, mi peluchón. Claro. ¿Qué día te lo vas a traer? ¿14 o 21 de marzo? Viene la primavera, te vienes disfrazado Benito Juárez. Sí, que anda. No, peinado así, güey. Es peinadito de lado, con tu librito, a toda madre. No, nos vemos en cuatro programas. Ya, el 14 listo. O el 21 va a ser el mismo programa. Ustedes quieran, y seguimos con el termómetro político. Gracias a la gente por atendernos. Hombre. Gracias por vernos, gracias por seguirnos, gracias por estar siempre aquí, tocadores. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por dejarnos acompañarnos a esta hora, por reírnos, por burlarnos. Saludos a Ricardo Maldonado. ¡Doctores! ¡Competitivo, mío! ¡No mames! ¡Qué manera de entregarse a su público, mi doctor! Antonio Arroyo, Arreyes, Ricardo Maldonado. Te quiero, amigo mío. No. Todos. Los queremos, los tocamos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. ¡Los amo, Marcelo! Víctor, te amo.